Mi próximo invitado es el director comercial de la empresa de acueductos y alcantarillados en esta provincia de Granma, Joel Ramírez Durán, que nos trae una interesante información acerca de las modificaciones en el cobro del servicio de abasto de agua. Bienvenido, Joel. De verdad que es importante destacar esta información y háblenos de qué van estas modificaciones. Sí, bueno, buenas tardes a usted, Alain, a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Bueno, explicarle a nuestra población, en especial a los clientes que hoy tenemos contratados con el servicio de acueducto y alcantarillado, que en este mes el modelo o el recibo de pago o el aviso de adeudo que normalmente están acostumbrados a recibir en su vivienda van a sufrir modificaciones por causa ajena a nuestra empresa debido al atraso de la entrada en tiempo de los modelos que debían garantizarnos nuestro principal proveedor, la gráfica de la Habana. Explicarle a la población. Sí, déjeme ayudarlo con los modelos para... Sí. Vamos a mostrarlo. Explicarle a la población que normalmente reciben en su vivienda, cuando el lector cobrador se presenta para el cobro del agua, el recibo de pago normalmente es de color rojo. Todas las letras son de color rojo y las negras donde se imprimen todos los datos del usuario. Y cuando se recibe el aviso de adeudo, que es para cuando no puede... no está en la vivienda el usuario o por razones que no tienen en ese momento el dinero para pagar el servicio, se le deja para que acudan a nuestras oficinas comerciales al pago de la misma. Bueno, el modelo este mes, como se puede apreciar ahí, todo el modelo va a ser de color negro. Exacto. Es decir, que cambian los dos, el recibo de pago, que normalmente es el rojo, y el recibo de el aviso de adeudo, que es en rojo y azul. En este mes la población va a recibirlo, nuestro cliente va a recibirlo de color negro. Esto, por supuesto, a ver, vamos a ir aclarando. Estamos acostumbrados a recibir este modelo de color rojo, por tanto, ahora llamaría la atención recibir un modelo de color negro, que por ahí estamos entonces encaminando esta modificación, que es para prevenir, para precaver, que no exista ninguna confusión ni existan ilegalidades al respecto. Explíquenos cómo sería entonces la solución que han buscado, Joel, para que no existan confusiones con la población y los lectores cobradores. Bueno, la solución que se ha buscado es que en el dorso de los modelos que van a recibir, como se puede observar ahí, el modelo de aviso de pago y recibo de adeudo va a estar acuñado y firmado en la parte posterior por el funcionario comercial de la UAB de esta entidad. Le aclaramos a la población que una vez que reciban estos dos modelos, el recibo de pago, el aviso de adeudo, pueden voltearlo y ver si no está el cuño y la firma en estos dos modelos, no proceden al pago del agua. Se dirigen a las oficinas comerciales de la UAB o pueden llamar a los teléfonos de las direcciones municipales de acueducto para aclarar la situación de por qué recibió un modelo que no está acuñado y firmado por las oficinas comerciales de estas UAB. Díganos un número global, un número provincial, Joel, para que aquellos televidentes que hasta ahora están viendo el programa y les causa duda, si tienen alguna situación, ¿a qué número pueden llamar? Por ejemplo, me refiero a un puesto de mando, a un número provincial, para que de ahí le faciliten el número de su municipio. Sí, toda la población puede llamar al teléfono 2342-3754, que es la dirección comercial de la empresa, y ahí le haremos las aclaraciones necesarias. Aclarar también que nosotros, por una reserva que teníamos en la empresa de estos modelos, los municipios de Bayamo, Manzanillo y Cauto Cristo sí van a recibir los modelos que habitualmente están acostumbrados a recibir en nuestros clientes. Exacto. En esos tres municipios no hay modificaciones en estos modelos: Bayamo, Manzanillo y Cauto Cristo. En las demás municipios, los 10 municipios restantes sí van a recibir este modelo que hoy estamos explicando aquí, cuáles son sus características. Exacto. Lo que tiene que saber entonces la población, para resumir, Joel, es que si no tiene el cuño al dorso, en la zona donde están explicadas las medidas de ahorro del agua, si no está ese cuño con la firma del responsable del abasto de agua en el municipio, pues entonces hay que llamar a acueducto o presentarse directamente a la dirección municipal, porque puede ser entonces víctima de una ilegalidad o de una estafa, que no debemos dejar de decirlo para que nadie caiga en alguna trampa. Ojalá no se dé ningún caso, pero pudiera ocurrir, y por eso estamos hoy previniendo entonces este tipo de delitos que serían muy lamentables, pero ya la población tiene el conocimiento. Muchísimas gracias, Joel. ¿Algún otro consejo o criterio para la población? No, decirle a la población que vamos a estar en próximos programas explicando las nuevas tarifas que se van a aplicar a partir del 2020, en el segundo semestre, en el segundo trimestre, disculpe, a la población el aumento que hay sobre la tarifa del agua. Pues le estaremos esperando con mucho gusto acá en la revista Frecuencia 12. Ya lo sabe, informaciones nuevas, modificaciones que tiene la Dirección Provincial de Acueducto y Alcantarillado, de la cual usted debe estar bien al tanto. Le propongo una pausa musical para felicitar a todos aquellos que están celebrando su cumpleaños con paz, salud y muchísimo amor. Hágase la música.